Las últimas semanas se especuló mucho respecto del término del plan Arenas Doradas de la PDI por una nueva modalidad, fórmula que se dio a conocer en la última sesión del año del Comité Provincial de Seguridad Pública que se desarrolló en la gobernación. Serán más de 70 funcionarios de la Policía de Investigaciones que estarán semana a semana completando la cifra de 568 policías en este verano, más de 100 que los que resguardaron la provincia en el verano pasado. Semanalmente van a haber alrededor de 71 funcionarios desplegados, aparte del personal de la prefectura, en 23 carros corporativos. Se van a hacer servicios focalizados en diferentes horarios, sectores, conforme al análisis criminal que efectúa la Plana Mayor Regional de Valparaíso. Y eso, como todo dijo el gobernador, dependiendo de lo dinámico del delito, se va a ir monitoreando constantemente para ver si esos planes de acción necesitan ser modificados en horario o lugares específicos. Nuevo plan de trabajo de la PDI para la temporada estival, que da tranquilidad a las autoridades de la provincia que asistieron a la reunión. La Policía de Investigaciones ha expuesto claramente a la comunidad y a los alcaldes aquí presentes que van a estar con toda su dotación, más incluso que el año pasado, desplegados en todo el litoral central. Por tanto, el llamado a la comunidad es a la tranquilidad. Va a estar la Policía de Investigaciones con un número mayor de dotación desplegada en el litoral a partir del 7 de enero próximo. La verdad que tras esta reunión nos queda aún más claro, y tras las declaraciones que ha entregado el subprefecto, nos ha quedado más claro que la Policía de Investigaciones va a estar para tranquilidad de las personas de la comuna de Cartagena, para tranquilidad de aquellas personas que nos visitan. Ellos van a actuar a través de otra modalidad. Uno tiene que primero confiar en las instituciones, confiar en toda la logística, en toda su inteligencia, y eso va a permitir durante este verano estar más tranquilo. Nos han explicado cómo van a hacer los procedimientos, así que nos vamos mucho más tranquilos, más confiados de que con el trabajo que ha hecho la Policía de Investigaciones de Chile de hacer una investigación exhaustiva de cómo se focaliza el delito, es como también ellos van a reforzar esos turnos para que la ciudadanía esté mucho más tranquila. Encuentro donde también participó Carabineros, quienes aún no confirman la dotación que tendrán para esta temporada estival, aunque señalan que también superará la alcanzada el verano pasado. Para Nelson Jofre, coordinador regional de seguridad pública, se están desarrollando diferentes acciones para reforzar la provincia en este verano 2016. Están a puerta la ley, cierto, la agenda corta, cierto, que va a ser mayor, cierto, de herramientas de trabajo para la policía, para el Ministerio Público, cierto. Tenemos también otra ley a puerta con respecto a los comités comunales, ¿cierto?, donde se va a entregar mayores recursos, mayores herramientas, ¿cierto?, de trabajo para los alcaldes. Plan de verano que está a punto de comenzar en la provincia de San Antonio y que pretende disminuir los delitos y aumentar así la sensación de seguridad en esta temporada estival.